Hola, mi nombre es Nelson Paniagua, de Guadalupe Natural. El día de hoy tenemos la visita de los niños de la escuela de Laguna de Sarcero. En Guadalupe Natural estamos fomentando en estos niños que ellos tengan el conocimiento de lo que es la agricultura orgánica, la agricultura sostenible, que ellos vean cómo se hace un almácigo, cómo crece una planta desde la semilla hasta su cosecha. Que sepan lo importante del uso adecuado del agua, el uso adecuado del suelo, lo sano que es alimentarse bien de vegetales, que ellos tengan una visión más amplia de lo que es la agricultura, porque tenemos que trabajar en ellos que están iniciando esta nueva generación, para que tengamos mejores seres humanos, mejores ciudadanos, que sepan la importancia de cuidar los recursos naturales y las consecuencias de hacer un buen o mal uso de los recursos. Las generaciones actuales no se relacionan mucho con la agricultura. La agricultura es muy importante, la necesitamos todos los días, porque todos los días consumimos alimentos y no se le da la importancia que se debería. Entonces, lo que queremos es esto, que los niños sepan lo importante de la agricultura. En mi caso, y mi generación, todavía vivimos en las escuelas la experiencia de tener huerto. Eso ya se dejó de hacer y era algo tan importante para todos los niños, porque al final se va a apreciar más el esfuerzo en el campo. Se va a apreciar más el esfuerzo que hacen todos los agricultores día a día, y es algo que tenemos que recuperar.